Esta tarde hemos estado en Majadahonda, en el centro comercial Gran Plaza 2, con Fanta. Los perritos no pueden pisar dentro del centro comercial, pero sí en el interior de algunas tiendas, con lo cual hemos entrado con la Peque en brazos y la hemos dejado dentro de algunas tiendas. La verdad es que como casi no había gente porque era última hora, al final ha paseado por dentro del centro comercial y no me han dicho nada. No se lo digáis a nadie. Objetivos del día. Primero, continuar con el proceso de habituación de la pequeña. Fanta lleva saliendo a la calle 3 días. Y continuamos con la estimulación. Segundo objetivo, pautitas de correa. Ya sabéis, hemos enredado en casa con la correa antes de salir a la calle, ya sabéis. En cuanto la perrita tira, nos quedamos parados sin decir absolutamente nada. En cuanto se reduce la tensión, continuamos caminando sin decir nada. Y bueno, también he intentado, en la medida de lo posible, que la perrita se mantuviera a mi izquierda. Imaginad, quería oler todo, se cruzaba... Bueno, chicos, máxima paciencia, es muy pequeña, buena actitud y a la tarea. Tercer objetivo, quizá el más difícil de todos, intentar que no todo el mundo se parara a decir cosas a la perra, tocarla, acariciarla. Es muy pequeña, es muy guapa y todo el mundo, ¿la puedo tocar? ¿La puedo tocar? No, chicos, perdóname, estoy trabajando. No, discúlpame, estoy trabajando. ¿Por qué? Porque si la peque aprende desde el principio que cada vez que pisa la calle todo el mundo se vuelve loco, pues de mayor tendremos una perra que va como loca a saludar a todo el mundo. Y no es el objetivo que tengo con Fanta. Quiero una perrita que esté tranquila, esté centrada y si vamos a dar una charla, vamos a dar un curso, vamos a dar, no sé, alguna presentación o lo que sea, que la perra esté tranquila y centrada. Y si desde pequeña dejo que todo el mundo la ande montando fiestas, pues no voy a conseguir. Así que hay que tener claro el objetivo. Afortunadamente la gente cada vez es más respetuosa y te ven trabajando y no te dicen nada o muy respetuosamente te preguntan, así que de verdad a todos aquellos que me habéis mostrado ese respeto, de verdad, muchísimas gracias. Y cuarto objetivo, el menos importante de todos, pero también era un objetivo, estamos en la tienda y cuando la perrita de pronto se centraba, la focalizaba conmigo, un par de premios, seguir un poquito la comida, pum pum pum, venga, seguimos paseando, que la peque vaya viendo que de repente en cualquier situación, pam pam, hay que conectarse, hay que prestar atención, hay que hacer 4 cosas, seguimos paseando. Esos eran los 4 objetivos. Vamos a ver qué tal ha ido. Fijaos. Bueno, pues no ha ido tan mal, no ha ido tan mal, chicos. La verdad que era complicado porque la peque quería oler todo. Fijaos, diferentes tipos de suelo. En las tiendas de pronto había un suelo de madera, un suelo de baldosa. Fuera, por el centro comercial, suelo deslizante, suelo que brillaba, la perrita se resbalaba. Todo esto es importante. En esta primera fase de subida, tiene 3 mesecitos, estamos en plena impronta, muy importante que toque diferentes suelos, diferentes estímulos, siempre, por supuesto, con responsabilidad, velando por su bienestar, observando que la perra gestiona bien todo lo que está pasando, que no se agobie, por supuesto.
por supuesto. Pero es muy importante en estos primeros meses que se habitúe a eso, a diferentes entornos, sonidos, suelos, texturas, muy importante. Bueno, seguimos con la tarea. Gracias por seguir el canal.